Ya puedes empezar, güey. Muy buenas tardes a toda la familia Martínez que se encuentran en la ciudad de Chicago. Les mando saludar a todos, mis sobrinos, a mi hermano, a toda la familia. Aquí les mando esta oración para que la carguen en su bolsillo todos ustedes. Y para mi hermano se la dan para que la cargue en la bolsa. También les mando decir que mi hermano Antonio sigue grave en el hospital del seguro de allí de Cuernavaca. Está muy mal, ya no come, ya nomás está pues esperando la voluntad del Señor. Aquí les pongo esta oración divina. Virgen sin comparación, Madre del Verbo Divino, échame tu bendición y guíame por buen camino. Señor Santiago Jacobo, patrón de las Españas, que en los reinos de Castilla fuiste 30 años vencedor de las batallas que dieron juego al gran sultán de Jerusalén, y la cruz de Jerusalén vaya delante de mí, el Señor que murió en ella. Hable y responda por mí si hay algo a traición. Palos fierros con la divina fuerza de los brazos del Señor. Me dé espíritu y valor para vencer esta batalla. No los deje, Señor, ser vencidos de cualquier curioso animal que me quite la vida. Jesús, quítame del infierno para oír tu nombre soberano. Y con las llaves del Señor San Pedro, si abran cárcel y chapas, cadenas, las esposas de los pies se me caigan, ojos tengan y no me vean, manos tengan y no me agarren, pies tengan y no me alcancen, y con el velo de la Santísima Trinidad sea mi cuerpo envuelto y no sea herido ni aprisionado, las pistolas no den fuego, los machetes no den machetazos, los puñales puñaladas, que nada sea en contra de mí y que este camino no sea abierto para mis enemigos, y que no muera en muerte repentina ni matado, en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Paz, dona, domine, sepere, amén.